Bienvenidos a otro episodio de Anchoring Hope, donde estamos enseñando la luz, demostrando que hay luz en medio de la oscuridad que está en este mundo, en estos momentos, hermanos. Si ustedes saben, este canal fue hecho específicamente para enseñar de que Jesús ya viene, para enseñar de que aún hay tiempo de arrepentirse de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Hoy vengo con un corazón roto, hermanos. Vengo con un corazón triste. Si ustedes saben, en este canal no tenemos denominación. ¿Qué significa eso? Que si usted cree que Jesús es Dios, que se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados en la cruz, si usted cree que Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre, y que no hay ninguna otra manera de poder ir al Padre si no es a través de Cristo, entonces comparte la misma fe que nosotros. No importa qué más cosas, qué otras creencias tenga. Media vez sean 100% cristianos. Porque tenemos muchas denominaciones en la iglesia, hermanos. Y tenemos muchas diferencias de opinión. Yo he hablado mucho del rapto, del arrebatamiento. Y aún con eso hay muchas diferencias de opinión. Hay gente que cree que el arrebatamiento de la iglesia va a ser al final, cuando venga Cristo por segunda vez. Hay quienes que creen que va a ser al principio. Hay quienes creen que va a ser en medio. Y hay cristianos que ni siquiera creen que existe el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Hermanos, porque mi corazón está triste y está roto. Nosotros seguimos a un bishop, por decirlo en español, a un sacerdote de la iglesia ortodoxa, específicamente de Sydney, Australia. Su nombre se llama Mar Mari Emanuel y él habla con todo poder, hermanos, por eso es que lo escuchamos. Él habla con todo poder y habla la verdad, él lee la Biblia y él dice exactamente en qué épocas estamos y qué estamos pasando. Y resulta de que él es muy, muy fuerte contra todas las cosas del ocultismo que están pasando, contra toda la decepción que la misma iglesia está pasando. Es muy fuerte también para hablar de las cosas de la decepción, de la confusión de género y todas las abominaciones que está experimentando el mundo. Y hermanos, es una tristeza porque me acabo de enterar de que hace unos días vino un extremista musulmán a su iglesia en Sydney, Australia, y agarró un cuchillo, y en lo que él estaba dando un servicio, agarró un cuchillo y lo apuñaló varias veces, hermanos. Ahora el sacerdote está grave en el hospital. Y les digo que es muy triste porque si bien sabemos los tiempos, Jesús nos ha dicho que tenemos el espíritu de los hijos de Isaacar, que somos entendidos de los tiempos. Y la verdad es que no tenemos que ser muy espirituales para darnos cuenta que estamos viviendo los fines de esta tierra, por las cosas abominables que están pasando alrededor de nosotros. Y una de ellas, hermanos, es lo que le acaba de pasar a este hijo de Dios, a este hombre ungido por el Espíritu Santo, a este hombre que ha dedicado su vida entera al Evangelio de Cristo. Lo quisieron matar, hermanos, y solo por dicha de Dios es de que sigue vivo, pero está luchando por su vida en el hospital ahorita. Y esta también es una señal del fin. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 8 al 9, esto es Jesús hablando, hermanos, y que dice: y todo esto será principios de dolores, principios del fin. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué nombre? Por causa del nombre de Jesús, por causa de Cristo Dios Salvador. Hermanos, nuestro hermano, nuestro sacerdote Mar Mari Emanuel está luchando por su vida en un hospital ahorita, y él vive en un país que se supone que es cristiano, con fundaciones cristianas, un país que se supone que tiene libertad de mercado y libertad de expresión, y aún así vino esta persona y lo quiso matar y le metió bastantes puñaladas en el pecho, hermanos. ¡Qué triste!
Pero esto es lo nuestro. Jesús no lo advirtió. Es más, el mismo pastor, el mismo sacerdote, Mar, Mari, Emmanuel, hizo un video de estos que yo se lo voy a poner al final de este video. Él explica qué vamos a hacer como en los primeros días de la iglesia. Los últimos días de la iglesia va a ser como los primeros días de la iglesia, donde éramos martirizados, eran matados y torturados por el evangelio de Jesús. Porque Jesús mismo lo dijo, que vamos a ser despreciados, perseguidos, matados, martirizados y torturados por el nombre de Jesús. Hermanos, yo les pido que oremos por el Bishop Mar, Mari, Emmanuel. Y oremos para que el Señor nos proteja y para que nos dé un espíritu de poder, un espíritu de paz, un espíritu de entendimiento, de una mente sana, que es el Espíritu Santo, para poder seguir proclamando que Jesús es el Cristo y que Él es la única forma de llegar al Padre, a Yahweh. Es Jesús mismo, porque Él mismo es Yahweh, porque son tres en uno, hermanos. Es el misterio de la Santa Trinidad. Es Dios Padre, Yahweh. Es Jesucristo, Dios Hijo. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tres en uno, un solo Dios. Oremos para que el Señor nos dé ese poder de poder seguir predicando el Evangelio por todo el mundo, porque esa es nuestra labor. Nuestra labor es darle amor a todos, enseñarles de que hay solución para nuestros problemas, que hay solución para la depresión, solución para el alcoholismo, solución para la soledad, para las enfermedades. Y esa solución es Cristo Jesús. Porque la palabra nos promete que vamos a tener una paz que traspasa cualquier entendimiento si entregamos nuestra vida a Jesús. No significa que no vamos a dejar de tener problemas. Claro que vamos a tener problemas, pero vamos a tener problemas en paz. Yo soy testigo que este sacerdote, Mar, Mari, Emmanuel, él vivía en paz, él vivía en gozo y lo sigue haciendo aún tirado en una cama en un hospital luchando por su vida. Porque el poder del Espíritu Santo está en él. El mismo Espíritu que está en mí y que está en usted si usted ya aceptó al Señor como su Dios y Salvador. Y ese es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que resucitó a Jesucristo al tercer día, hermanos. Es el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Entonces no tenemos que andar en miedo. También quiero que oren por este hombre, por este musulmán que entró a tratar de matar al sacerdote. Oren para que Jesús lo encuentre, que Jesús lo ponga en arrepentimiento y que se dé cuenta que solo Cristo lleva al Padre. Yo estoy seguro que cuando se levante el sacerdote, si Dios no se lo quiere llevar todavía al cielo, Él va a decir: te perdono, porque el Espíritu Santo viene a nosotros, no con la carne. Y ahí hice varios videos del perdón. Pero el poder de poder perdonar aún hasta alguien que te atenta a tu vida, eso te lo puede dar el Espíritu Santo nada más, no lo puedes hacer con la carne. Así que oremos por este musulmán y por todas las personas que están en esta religión. Porque son muchos, hermanos. Y aquí nos damos cuenta que no es una religión verdadera. Aquí nos damos cuenta que a través de un musulmán trató de matar a un cristiano, hermanos. El cristianismo es de amor. ¿Qué dijo Jesús? Si te golpean una mejilla, da la otra mejilla. Porque es lo único que tenemos, es lo más poderoso que es el cristianismo. Ya les dije que el cristianismo no es una religión, es la verdad, es el camino al Padre. No vivimos una religión, vivimos una verdad. Vayan a investigar la Biblia, miren si la Biblia es mentira o no, es completamente verdad. Jesucristo y Yahweh dejó muchísimas evidencias arqueológicas para demostrar que la Biblia es verdad, hermanos. Y que todo lo que está escrito en ella es inspirada por Jesucristo, por el Espíritu Santo, es palabra de Jehová. Oremos, hermanos, juntos para que el Señor le dé poder y le restaure la salud a nuestro hermano Mar, Mari, Emmanuel, a nuestro sacerdote. Oremos. Padre Santísimo, oh Dios bendito, sabemos que tú estás en control del cielo y de la tierra, Señor. Y sabemos, Jesús bendito, que tú nos dijiste en Mateo 24, 8 y 9, Padre, de que vamos a tener persecución en los últimos días, de que vamos a ser asesinados, vamos a ser metidos en cárceles y torturados y hasta perder la muerte por tu nombre, Jesús. Y lo estamos viviendo, Padre. Te pedimos, Señor, en esta ocasión que nos mandes una unción fuerte de tu Santo Espíritu, una unción mucho más grande la que ya tenemos, Padre.
para que podamos seguir compartiendo el evangelio de amor sobre todo el mundo, Padre, no importa qué nos hagan a nosotros, porque el apóstol dijo que vivir es Cristo y el morir es ganancia, Padre. La muerte ya no tiene aguijón para nosotros, mi Dios, porque nosotros en la muerte nos lleva directo a ti, Señor Jesús, a verte cara a cara al fin y poderte abrazar en persona, Padre. Pero tenemos una labor que hacer aquí en el mundo, Padre, y es compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio de Jesús, compartir la verdad de que solo a través de Jesús podemos retener amor y paz en nuestro corazón, y solo a través de Jesús podemos llegar a ti, oh papá lindo. Señor, te pedimos esta tarde, Padre, por nuestro bishop, nuestro sacerdote y nuestro hermano Mar Mari Emanuel. Padre, te suplicamos, Señor, de que mandes ángeles a sanar sus heridas, Padre. Te rogamos que tu Santo Espíritu lo levante, Padre, y que no te lo lleves todavía, Señor, para que puedas seguir haciendo una gran labor de amor para traer más almas a tus pies, mi Rey. Y también te pedimos, Señor, que si te lo quieres llevar, Padre, que sea de gran testimonio para todo el mundo, de que tú eres Dios Todopoderoso y que solo a través de ti, solo a través de ti, Jesús bendito, podemos llegar a Yahweh, nuestro Dios, Creador Todopoderoso. Padre, te amamos, Señor. También te pedimos por todos los que están oyendo este mensaje, Señor, aún la gente que no está bajo la luz de Jesús, especialmente la gente que aún no te conoce, para que llegue este mensaje, Padre, y les agarre en su corazón la convicción de que le den su vida a Jesús. Porque tú ya vienes pronto, Cristo, y tú no quieres que nadie se pierda. Tú lo has dicho, Señor, en la segunda carta de Pedro, Padre. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Padre, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, si siguen oyendo todo esto, por favor, pongan comentarios. Digan amén, aleluya, gloria a Dios. Si tienen preguntas, pregúntenme. Yo hago todo lo posible por leer todos los comentarios. Hermanos, compartan este video con todos, Señor. Compartan, por favor. Denle subscribe para que se suscriban al canal. Y denle like, denle me gusta a este video. Porque así el algoritmo YouTube va a mandarlo a todas partes. En este canal nunca vamos a pedir dinero, nunca. Porque el Señor ya me dio todo lo que yo necesito para compartir el evangelio por todo el mundo. Entonces, lo único que les pido es algo que no les cuesta. Es compartir este video. Es darle like y suscribirse para que llegue a millones de millones de personas. Hermanos, estamos a punto de llegar a 90 mil inscritos en el canal. Ya llegamos a más de 1 millón de vistas en el canal. Y les doy gracias por eso. Ahora es hora que compartan las buenas nuevas con los demás, con sus amigos, sus familias. Enseñen este canal, por favor, y ayúdenos con esta labor, porque ya no hay tiempo, ya es el fin. Si quieres hacer algo para Jesús, si quieres hacer algo para papá, hazlo ahora, porque ya no hay tiempo. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga y recuérdense, Jesús los ama y yo también. Bendiciones. There will be Christians who will be killed. There will be a time of martyrdom. Those who will say no to the system, those who will say no to Satan, they will also face death. So some will be killed, and these people, the number of these people is chosen by the Lord Jesus. He's got a certain number that people will die, just like there was martyrdom in the early Christianity. There will be martyrdom at the end of Christianity. Christianity began with martyrdom, will end with martyrdom. So blessed are those who die in the Lord physically. Blessed are you when you are killed for the sake of Christ. For the sake of Christ, I will face death and not deny my faith. Because there will be times coming, people will be tested. They will come and say, deny your Jesus and will give you life. Which one are you going to choose? Life outside of Christ, or are you going to die for his sake? I'm not scaring you, but read history. So many people in the millions were killed for the sake of the Lord throughout the centuries. So blessed are those who die in the Lord from now on, because from now on is the great tribulation.
which is coming. The great tribulation, when it comes, it will cover the entire globe. So there will be martyrdom. On the other hand, blessed are you to die in the Lord, meaning dying to your old person in order to live in Christ.